En cuanto a los principios básicos de la curación, tenemos que primero nosotros vamos a recibir al paciente, lo vamos a saludar, ¿cierto? Buenas tardes, don Juanito. Yo soy Jacqueline, soy la enfermera que está en turno o soy la enfermera que le va a realizar la curación de su herida. Después de eso, nos lavamos las manos, ponemos al paciente en una posición cómoda, en una posición cómoda también para nosotros. Nos lavamos las manos de nuevo o nos usamos un antiséptico. Colocamos los guantes de procedimiento, empezamos a retirar la cinta quirúrgica siguiendo la dirección del vello y mientras más lento sea la remoción del paciente, menos el daño que podemos producir o incomodidad al paciente. Vamos a retirar el apósito y lo vamos a eliminar en un receptáculo destinado para este fin. Nos volvemos a lavar las manos y nos colocamos los guantes estériles. Es importante evaluar también la presencia de dolor. Si el paciente refiere dolor previo a la curación, recordemos que debemos administrar analgesia antes de realizar la técnica.